En conmemoración al tránsito de la inmortalidad de nuestro general de hombres y mujeres libres, Augusto Calderón Sandino, Marena e INATEC llevaron a cabo la entrega de certificados de competencias profesionales y reconocimientos ambientales a 125 técnicos en refrigeración y aire acondicionado. Nos conlleva que nuestros nuevos compañeros técnicos tengan buenas prácticas ambientales a la hora de instalar y desinstalar equipos de refrigerantes, ¿verdad?, tanto domésticos como empresariales. La principal práctica es evitar la fuga de gases que contaminan la atmósfera y por ende dañan la capa de ozono. Además, este es un compromiso internacional que tiene Nicaragua en cumplimiento del protocolo de Montreal. Son personas que han trabajado en lo que es el campo de la refrigeración, en las buenas prácticas ambientales, el uso también de refrigerantes que son amigables al medio ambiente. En el día de hoy se le entrega su certificado, ya dejan de ser empíricos y pasan a una etapa más de lo que es su profesionalización. Nicaragua forma parte del protocolo de Montreal, el cual impulsa los programas de eliminación de los hidrofluorocarbonos para sustituirlo por tecnologías más amigables con la naturaleza. La verdad ha sido una experiencia muy bonita, nos enseñaron qué es el cuidado del medio ambiente, el uso adecuado de los refrigerantes. Aquí en el INATEC no es un mito de que solo las carreras técnicas que ofrecen es solo para los varones, que por ejemplo, que demos el ejemplo aquí en refrigeración de que no solo son varones, también somos mujeres. Tengo 20 años de experiencia y para mí significa algo muy importante, ya que anteriormente uno trabajaba empíricamente, pero hoy recibiendo esta capacitación o este reconocimiento, en las empresas pues los van a evaluar mejor. La actividad se llevó a cabo en el Centro Tecnológico Hugo Chávez Frías, como parte del trabajo coordinado entre ambas instituciones para el cuidado y restauración del medio ambiente. Oficina de Comunicación, Marena.